Muy pálido, no era con agua, era más como el fuego, era más como metal, y le tuve que poner nubes en el techo. Y ella entra y dice: "Ay, me siento tan tranquila que ahora ya me siento capaz de manejar a mi marido loco". Entonces, eso le da a uno el le daba le dio el frío necesario para manejarlo a él. Si se utiliza demasiada agua para apagarle a ella el fuego, ella se hubiera quedado sin fuego y no hubiera podido manejar a su marido adecuadamente. Entonces hay que equilibrar, hay que mirar el tipo original de persona. Ella era muy pálida, de manera que ese brote rojo, la gente que tiene, la gente que realmente tiene fuego es rosadita, siempre está ahí, no es cuestión de un brote ocasional. Entonces ustedes van a ver fuego en muchos sitios del mundo porque el rojo es un color muy apreciado. Entonces hay que equilibrar el fuego porque normalmente estas personas se han casado porque son tan amigables y que se han casado y hay que saber cómo lograr equilibrio en ese matrimonio, en esa pareja. Ahora, la gente que no tiene suficiente fuego puede subir su fuego, la gente que tiene demasiado fuego se puede bajar a través del Feng Shui. Esto es una cosa que yo trabajo de manera muy sutil, no mucho, no muy poco, porque es una energía muy delicada. Y lo que van a ver con el corazón es que lo que más cura, lo que más sana el corazón es la felicidad y el amor. En la medicina china antigua nunca se hablaba de amor, no se casaban por amor, el amor no era lo que uno cree que es. En la China el amor tenía más que ver con los hijos y con el deber hacia la familia. De manera que cuando uno mira la esquina del matrimonio en el Bagua, ellos no querían necesariamente decir amor, sino una conexión, una relación. Entonces lo que hay que mirar con el amor, ¿qué es el amor que uno quiere? Y yo he visto que mientras más universal es el amor, más sana el corazón, especialmente si el corazón es débil. La forma de saber cómo le va al corazón es mirando la punta de la nariz. Yo siempre miro la punta de la nariz. Las personas que tienen una punta muy gruesa, con la nariz muy roja, muchas veces dedican mucho al placer físico y eso debilita el corazón porque consumen mucha grasa o beben mucho alcohol. Y esas son las personas que están propensas a un ataque cardíaco porque se estrechan los ojos y eso molesta el corazón. Hay una debilidad en el corazón y son las personas que tienen que ampliar su corazón, abrir su corazón con más frecuencia. Y yo también miro las marcas y el color de la punta de la nariz. Cuando vemos una persona que tiene esa nariz morada, con colores morados, significa que el sistema vascular, las venas, el cuerpo no va muy bien. El flujo de la sangre no es muy bueno ni a las arterias, ni a las venas, ni al corazón. Entonces hay que mirar la punta de la nariz. Si la punta de la nariz está roja, generalmente el pericardio, lo que rodea al corazón, está inflamado, a veces por un virus, cosas así. Si está muy blanca, no hay suficiente sangre que le llegue al corazón. O si está muy pinzada la nariz, es porque no le llega suficiente sangre al corazón. También se pueden ver cosas hereditarias en la nariz. Yo tengo una línea aquí que va desde la parte inferior de la nariz hasta la punta. Esto significa que yo nací con una deficiencia cardíaca hereditaria. Yo tenía un soplo cardíaco, nada peligroso, no me voy a morir del corazón, pero sí tenía un soplo. Y empezó a subir por la punta de la nariz, la línea, lo cual significa que tengo prolapso de la válvula mitral. Mi sangre se acumula a veces, no es nada serio, pero sí se puede ver que la marca muestra algo con el corazón, que no hay equilibrio entre las cavidades del corazón. Es hereditario y es algo que está físicamente mal. Mientras que si la marca está encima de la nariz, aquí arriba, se trata de un corazón roto, pero desde el punto de vista emocional, en algún momento el corazón se rompió por la muerte de la mamá o porque lo dieron a uno en adopción o porque uno no tenía el amor del padre o porque uno perdió a su primer marido. Todo eso nos puede pasar y en la punta de la nariz a veces se ven marcas que muestran que la persona
persona ha sufrido un impacto al corazón por una gran pérdida, por una gran tristeza. El otro punto donde se refleja el corazón es en el corazón está en las esquinas de todos los rasgos físicos, y podemos ver que si los ojos de una persona tienen líneas que se muestran hacia arriba, son personas que saben sonreír, que saben reír, que saben divertirse. Son las líneas de la alegría, se las llama así. Pero las otras líneas, las que bajan, son las que se llaman líneas de la tristeza, y las personas que son muy tristes se empiezan a arrugar así con la, y las arrugas caen sobre los pómulos. Las líneas de la tristeza están bajo los ojos y todos las tenemos. Yo espero que ustedes se sonríen para que las tengan, pero también sé que la vida les va a ocasionar tristezas a veces, pero ustedes pueden fabricar las líneas de la alegría. Traten de encontrar forma de sonreír lo suficiente para que el corazón se llene de ánimo. Busquen la forma de abrir el corazón y el corazón se va a ampliar, se va a expandir y van a sentir menos tristeza. Pero lo que quiero que hagan es que trabajen con las emociones cuando miren el corazón. Y es muy importante dar a las personas un medio ambiente que produzca amor. Y ese ambiente es un ambiente que ellas deben querer, deben sentir que esas cosas que aman las hagan sentir amadas a ellas. Por eso es que en Feng Shui hay que darle a alguien lo que le gusta, lo que le encanta en su ambiente. Si realmente les encanta algo, aman algo, aunque sea un color feo o recuerdos. Yo prefiero que ellos lo tengan, lo conserven, porque es más importante cómo se sienten ellos con su ambiente que cómo me siento yo. Entonces hay que rodearse de las cosas que uno ama, no que sean correctas, buenas o adecuadas, sino rodearse de las cosas que uno ama, y así uno se ama a uno mismo. Y por eso es que el Feng Shui es tan útil para ayudarle al corazón, porque las bellezas, la belleza, las cosas que a uno le gustan, le dan amor a uno. La energía de la tierra tienen su asiento en el bazo y el estómago, y también en el páncreas. Y este es el color amarillo. El pardo arcilloso, el terracota. El color de la tierra, son todos esos colores tierra, terracotas. Esta energía es muy cimentadora, es la persona con energía de tierra, está muy conectada a la tierra, tiene movimientos lentos, es sólida, muy confiable, es una energía duradera, cálida, muy llena de cariño. Es el elemento de la paternidad y la maternidad. Tiene que ver con el crecimiento de las cosas, sean plantas, animales o personas. Tiene que ver con la conexión con otras cosas y otras personas. La gente de tierra es gente maravillosa. Tienen una energía baja y pesada, muy baja y pesada. Entonces son casas de un piso, ya las de dos pisos son un poco altas. Son los edificios grandes, bajos, pesados, y también las cosas pesadas, como los muebles pesados o las materas de cerámica, pedazos de piedra que cuando uno pone piedra en el piso es mucho más que poner el tapete. Entonces es una energía que cimenta, que afianza, y es una energía maravillosa para hacer que las cosas duren. Por ejemplo, cuando yo voy a Europa, siempre me asombra ver la vejez de esos edificios. Uno va a París, está en las calles y hay avisos que dicen que fulanito nació aquí en 1612. Entonces digo yo, bueno, este edificio tiene 400 años. O va uno a otra parte y dice, aquí vivió fulano en 1700. Hay una historia, son edificios que duran mucho tiempo porque están hechos de piedras enormes y son de muchos pisos, porque la piedra es grande y los pueden construir altos. Pero en general los edificios de tierra no se construyen muy altos porque son protectores, tienden a ser más bien bajos. En Florida hay muchos huracanes y uno siempre se da cuenta que las casas que se destruyen no son casas, sino los
trailers, porque no están conectados a la tierra, no están conectados al suelo, en realidad están montados ahí sobre bloques y llega el viento y se los lleva naturalmente, y se lleva las casas que no son sólidas, que no son pesadas. Hay una historia en los Estados Unidos de los tres cerditos, ustedes la conocen, y el primer cerdito que hace la casa de paja y llega el lobo y se la sopla, y la segunda lo construye de madera y el lobo se la destruye, y el tercero lo construye de ladrillo y la casita permanece. Esa es la energía de la tierra, que permanece durante mucho tiempo, protege, nutre. En el desierto, en el sudoeste de los Estados Unidos, construyen casas de adobe. No se pueden construir muy altas porque el adobe no permite elevaciones, sino son bajas, son pesadas y protegen contra el ambiente. Son frías en el verano porque las paredes de adobe son muy gruesas, y también son cálidas en el invierno también por las paredes gruesas. Entonces permanece, es fácil de arreglar, es duradera. Entonces la energía de la tierra es duradera, y yo siempre miro a la gente de tierra y siento la necesidad de que me abracen, porque son los que mejor abrazan. Son blandos, son más gorditos, muy amables, lo abrazan a uno y lo aprietan rico, y uno dice, ah, qué chévere, porque ahí casi siempre tienen carne en sus brazos, tienen su carne, y también tienen sus gorditos justo en el centro. Aunque sean delgados, ahí es donde se les acumula la grasa, entonces se siente blando un abrazo de esas personas. O si son musculosas, porque el estómago controla los músculos, tiene unos músculos grandes y redondos, muy redondos, no son angulares ni planos, sino redondos, muy redondos, y dan consuelo, son personas que dan cariño. Yo no tengo mucha tierra, yo sé, pero como desde que nacieron mis niños adquirí un poco más de ese elemento. Las personas de tierra tienen pieles muy lindas, parecen duraznitos, muy suave esa piel, además es una piel que puede oler muy sabroso, y generalmente tienen el pecho muy bonito. Yo soy muy huesuda, por ejemplo, y yo tengo un niñito, el más pequeñito de los míos, él se golpeaba la cabeza contra mis pómulos cuando estaba dormidito y lloraba porque yo soy huesuda. Yo tengo una amiga que es diferente, y ella cuando llega y lo abraza, él sí queda feliz ahí porque es blandita, le encanta esa comodidad que siente en ese seno, y le gusta esa energía de tierra. Yo no soy muy de tierra, yo soy buena mamá, yo les cocino y todo, pero soy el tipo de mamá que cuando llegan, cuando entran y se han raspado la rodilla y están llorando, claro, yo lo abrazo y le digo, ay, te golpeaste, voy a limpiarte, te voy a poner una curita, pero después de unos minutos ya agoté toda la tierra, le digo, bueno, listo, ya, vete a jugar. Mientras que mi amiga que es tierra dice, ay, estás bien, ven y te pongo hielo, y le pone hielo en la rodilla, ven y te doy unas galletitas, te voy a dar un vasito de leche, y sigue dándole cariño. Y yo digo, si es que yo tengo que hacer lo mismo, y ella se cae media hora consintiendo al muchachito y yo a los 10 minutos ya terminé. Y esa es la persona que es muy de tierra, dan y dan. Cuando yo voy a una consulta de Feng Shui, me encantan los clientes de tierra, porque siempre me ofrecen algo de beber, siempre me consienten, son muy amables. Cuando voy a otras casas, no me ofrecen ni un vaso de agua, ya sé que esa persona no tiene suficiente tierra, porque es que la gente de tierra acoge muy bien. También he visto que una de las formas más fáciles para detectar a la persona de tierra es que le encanta acumular muchas cosas, objetos y objetos, tienen colecciones de miles de cosas, les encantan estatuas de todos los tamaños y colores, o tienen o tienen muchas cosas, coleccionan. Si tienen un frutero en la mesa, tiene 30 frutas, mucha fruta, no le ponen 5. O tienen que ir al mercado a comprar papel toilette, no compran 4, sino compran 12. O si compran papas, no compran unas poquitas, sino que compran bolsadas de papas. Siempre tienen como en abundancia todo. Y lo que he visto con la gente de tierra es que
el poder dar consuelo y estar cómodos es más importante para ellos que la perfección. Parte de estar cómodos es que quieren sofás grandes, como que uno se sienta y ahí queda repantigado, es blando, o tienen mantas para cubrirse al ver televisión para que uno no se enfríe, y tienen muchas cosas que producen más comodidad que belleza o perfección. A ellos les importa mucho la comodidad, y la gente de tierra a veces puede ser bastante desordenada. Los de fuego son dispersos, los de tierra son desordenados, dejan pasar las cosas, dicen, ay, no, qué problema, dejémoslo así. No les gustan las cosas perfectamente ordenadas, son frescos y pueden ser un poco desordenados. Por eso uno va a una casa de una persona de tierra y ve revistas tiradas encima de la mesa. Otra persona de metal va a tener las revistas perfectamente ordenaditas en una pila o extendidas para ver exactamente 2 centímetros de cada revista. La persona de tierra dice, ah, siéntese, y quitan las cosas para que la persona se pueda sentar, porque viven libremente, con comodidad, en lugar de ser perfectos. Son muy cálidos, dan mucho amor, cariño, les encanta coleccionar cosas. Si ustedes tienen más de 1 o 2 colecciones de cosas, es porque tienen tierra. Les encanta, por ejemplo, comprar muchas cosas de una misma. Les encantan, por ejemplo, las tacitas de té o las teteras, si tienen 20, o les encanta todo tipo de cosas. Siempre tienen colección. Y una de las cosas que necesita hacer la gente de tierra es a veces tener un poco menos de cosas para compensar y poder pasar a otro elemento. Tienen que deshacerse de cosas, pero les cuesta trabajo porque se aferran por cosas sentimentales. Ellos recogen cosas viejas en los viajes y dicen, ay, está feo y todo, pero ¿cómo? Si fue en un viaje con los niños hace no sé cuántos años, y no se quieren deshacer de las cosas porque tiene un apego emocional con ellos. Yo he ido a casas de las personas y tengo clientes que les encanta coleccionar ciertas cosas y tienen tortugas o cuadritos de tortugas, tortuguitas en estatuas, todo tipo de cosas, y uno va por toda la casa y sigue viendo tortugas. Entonces, ¿y por qué tiene tantas tortugas? Es que me encantan. ¿Cuántas tiene? Ah, no sé, sé que son muchas, y voy y reúno todas las tortugas y le digo, mire, ¿cuántas tortugas tiene? ¿Tantas tortugas? No, ya no necesito más. Es que a veces no saben lo que tienen porque hay tantas dispersas por todas partes, pero ya al reunirlas es mucho. Entonces a ellos les encanta tener mucho. Si tienen una persona que tiene problemas estomacales, definitivamente es una condición relacionada con el elemento tierra. Muchas veces cualquier problema digestivo va a tener relación con el cariño que recibe la persona. Si no recibió suficiente cariño de la mamá o recibió demasiado, puede ser un problema de cariño lo que está detrás del problema estomacal. Y el sabor aquí de este elemento es el sabor dulce. Las personas que tienen problemas con los dulces, que desarrollan diabetes, no pueden comer azúcar dulce, esa es una deficiencia de tierra muy interesante, porque la gente de tierra disfruta la dulzura fines del verano, en donde todo está maduro, y las personas que tienen diabetes no pueden disfrutar lo suficiente la vida, derivar suficiente placer de ella, y tienen deficiencia de tierra porque no pueden hacer suficiente cosas de tierra. Otras personas pueden tener úlcera o pueden tener reflujo gastrointestinal, y esas son cosas en donde la condición es exceso de tierra. Esta es la persona que se preocupa, porque la emoción del vaso y el estómago es la preocupación. Es ese moler y moler la preocupación y darle a la preocupación, y eso molesta mucho el estómago. Cuando la persona se preocupa en demasía, pues obviamente le sale a flote en problemas físicos. Claro que ahora dicen que hay una bacteria que causa las úlceras. Uno tiene que dejar primero que la bacteria cree la úlcera, entonces el estómago tiene que estar propenso para que la bacteria le cause el problema, porque todos tenemos esa bacteria en el organismo. Entonces el exceso de utilizar la energía del estómago lo va a debilitar por ese exceso de preocupación. Lo que es interesante de la preocupación es que no resuelve nada, es una energía circular y circular, es como el hámster que se monta en la ruedita y jamás llega a ningún lado y da vueltas y vueltas y vueltas.
vueltas. ¿Y para qué es la preocupación? Para hacerlo sentir a uno conectado a la persona por la cual uno se preocupa, y hace que esa persona que a uno le preocupa sentir que uno la ama. Entonces es una forma de conectarse, la preocupación es una forma de conectarse, y algunas personas son excelentes para preocuparse. Las personas que están demasiado conectadas con sus hijos, con su marido, se preocupan demasiado. Las personas que no tienen suficiente energía se pueden preocupar mucho y se pueden enfermar. Esta energía tiene que ver con el apego a las cosas, a la gente, y la gente de tierra muchas veces tiene dificultad para desprenderse, desapegarse. Verán que cuando las personas aumentan mucho de peso, tienen dificultad de despegarse de cosas, del amor, del sentimiento de amor, del alimento. ¿Hay alguna relación que crea ese aumento de peso? Entonces hay que buscar cuál es el apego y tratar de romperlo. La gente de tierra se perturba mucho cuando tiene que trastearse mucho de casa. Por lo general prefieren estarse en el mismo pueblo, en la misma casa, porque allí criaron a los hijos, porque allí tienen los amigos, porque conocen a la señora de la tienda y le hablan todos los días, porque van a la misma cafetería y conocen la gente que va a la cafetería. Es muy difícil desarraigar a esta gente geográficamente, porque la estabilidad de sus hábitos los hace sentir muy conectados a su comunidad. Y arrancar a una persona de sus raíces, cuando es persona de tierra, se perturba mucho y tiene que volver a arraigarse, tiene que encontrar nueva forma de cimentarse. Y el otro problema es que además no quieren mover todas sus cosas. Una persona que ha vivido años en una casa, es terrible descubrir la cantidad de cosas que han acumulado entre el closet. ¿A ustedes les ha pasado? Yo estaba en casas donde hay closets pequeñitos. A mí me encanta la ropa, yo colecciono ropa, pero bueno, también la regalo. Pero yo tenía un montón de ropa en un closet pequeñito y me pasé a una casa más grande con un closet grande, y la ropa me llenó el closet más grande, y ahí fue donde me di cuenta, uy, qué cantidad de ropa, porque uno logra como empaquetar todo y uno cree que es poquito y uno no reconoce la cantidad que tiene. Y para y una forma de poner a mover a la persona de tierra es haciéndole que se dé cuenta de todo lo que ha acumulado. El Feng Shui habla de lo atestado. La gente tierra tiende a atestar, y es a la que le cuesta más trabajo deshacerse las cosas. La gente de metal corta, regala, se desprende con toda facilidad, y son las personas que dicen, ay, bote eso, bote eso. Y el de tierra dice, ay, no, 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 yo no lo quiero botar. Entonces hay que tener cuidado cuando hay una persona de tierra, tampoco hay que obligarla. Yo pienso que las personas de tierra se deben declarar de esta forma. Decirle, para ayudarle, decirle, bueno, ponga pilas de cosas. Las que usted crea que necesita, métalas entre una caja, en el garaje, en el closet. Las que puede regalar, regálelas. Pero entonces hay que llevarlas a la etapa en donde las guardan y no la usen, pero no hacer que se eliminen las cosas, porque ellas no pueden cortar de plano. Ellas dicen, la tengo y la quiero, y la voy a guardar. Entonces, esa etapa intermedia es muy buena, porque hacer que se deshagan de las cosas inmediatamente es muy mal. Las personas que son metálicas sí no tienen ningún problema en regalar la ropa a la caridad, no les da problema comprar cosas nuevas porque las viejas ya no sirven, mientras que los de tierra no se quieren deshacer. Yo tengo una persona que es muy de tierra, ella es escritora, escribe para televisión, y en su oficina tiene una foto de todas las personas que ama. Tiene 55 fotos al frente del escritorio. Yo me pongo a mirar las fotos y me pongo nerviosa. Si yo tuviera que escribir con todas esas caras mirándome, no podría hacer nada. Ella me dice, no, yo estoy aquí con el amor de todos mis amigos. ¿Ven la diferencia de percepciones? Que ella tiene tierra y yo no. A ella le gusta que todos sus amigos la miren, a mí no. Yo me siento mirada e incómoda. Ellas tienen muchas fotografías, tienen paredes llenas de fotos de los chiquitos cuando eran bebés hasta que crecieron. Tienen toda la vida en la pared. Esa es la persona de tierra, porque es muy sentimental y se mantiene conectada al pasado, se mantiene conectada al pasado, y les es difícil soltar. Entonces, cuando hay problemas de tierra, muchas veces un problema de tierra se refleja en aumento de peso o en mucha humedad.
en lugar de crecer hacia arriba, crecen hacia los lados. Cuando uno ve esas energías en donde se aumenta de peso es porque están muy atascadas en la tierra, y ahí es donde hay que limpiar y cortar un poco de esa tierra, no eliminarla del todo, pero sí limpiarla en cierta forma. Y lo que se ve con la tierra es que la madera contrarresta la tierra. La tierra es como tranquila, lenta. La energía de hacer, de la actividad, les ayuda a deshacerse un poco esa energía lenta. Entonces tal vez necesitan una persona madera para que les quite un poco de tierra. También el metal ayuda a cortar, a organizar a esa persona de tierra. Hay muchos problemas diferentes con el elemento de tierra. Y lo que hay que hacer es pasar de la, dejar atrás la preocupación, porque la preocupación puede dañar tanto el estómago a la larga, y cambiarlo por el instinto. El instinto es una emoción trascendente del estómago y el bazo, y cuando se llega a la etapa de instintos, casi siempre uno tiene la razón. Esto es lo que yo le digo a la mayoría de mis clientes que tienen dificultad para decidir lo que tienen que hacer. Los de tierra son indecisos. Cuando hay mucha tierra, uno es indeciso, pero cuando también falta mucha tierra, también hay indecisión. La tierra busca consejo en otras personas que hacen mucho por los otros, pero no hacen mucho por sí mismas. Pero el instinto sí es para uno, también para otros, pero sí es una energía muy poderosa para uno, porque el instinto casi siempre tiene la razón. Hay una historia que contó una vez Deepak Chopra. Él decía que un reportero de televisión entrevistó al director de la corporación Sony, al primer presidente que tuvo la Sony. Siempre había tenido tanto éxito en Sony, había tomado decisiones excelentes sobre qué comprar, qué fabricar, y el reportero le dijo: ¿cómo sabe usted qué producir, qué hacer? ¿Cómo sabe que tiene que comprar esta compañía, pero no hacer esto o aquello? Y el hombre dijo algo muy gracioso. Él dijo: yo como todas las ideas, todas las posibilidades, me las como y las dejo allí para ver cómo se siente el estómago. Si me siento tranquilo, si me siento calmado, sereno, me siento bien, entonces sé que es una buena idea, que es una buena decisión. Si me como la idea y me siento molesto, me siento, me da gases, entonces no lo hago, independientemente de dónde venga el consejo. Entonces lo que eso significa es que el estómago, la zona del estómago, tiene la capacidad para decirnos lo que está bien y lo que no está bien para uno. Usted se puede ir a almorzar hoy, por ejemplo, a un restaurante, abrir el menú y leer todas las cosas del menú, y al leer, detenerse un segundo y comerse la idea. A ver, ¿cómo me siento con la idea de comerme esta comida? Ay, eso me hace sentir mal. O, me hace sentir bien, me lo como. Entonces, dependiendo esa emoción, lo hacen o no. Si ustedes van donde el médico les receta algo y ustedes dicen: no, eso tal vez no, deme otra, usted va a tener razón. Y esa es la forma de uno convertirse en autoridad sobre uno mismo. El instinto es muy poderoso. Y es poderoso en la cuestión de relaciones, en con quién casarse y no casarse. Yo no me imagino a uno casándose y haciendo una lista: es que este tiene plata o es inteligente. No, se siente bien. Y así sabe uno que va a ser una relación duradera en lugar de ser transitoria. De manera que el elemento de tierra hace que uno tenga la razón, y cuando uno no puede ponerse en contacto con el instinto es porque no está lo suficientemente cimentado y afianzado. Hay que vivir un poco más cerca de la tierra, del cuerpo, y sentir ese instinto para sanar mucho ese exceso de tierra que puede uno tener. El último elemento es el del metal. El metal tiene su asiento en los pulmones, también es el color blanco y todas las tonalidades metálicas. Es un elemento muy complicado porque es doble. Es la moneda china, que es a la vez la redonda y la cuadrada, lo cual significa que puede ser el techo muy redondo, pero la base muy geométrica. Es un elemento dual por naturaleza, porque es a la vez el pasado y el futuro. Es la simplicidad y el lujo.
Es dos cosas muy diferentes, algunas veces ambas al mismo tiempo. Y si ustedes leen libros sobre la medicina china, les digo que el metal es muy bello, es una energía muy interesante, muy refinada. No lo digo porque yo sea, sino porque es una energía que le gusta las cosas perfectas. La gente de metal le gusta la perfección, el orden, les interesa que el mundo sea más ideal. Y algunas veces pueden parecer muy caprichosas, pero generalmente cuando una persona es caprichosa es porque le hace falta metal. Es como la persona de madera que se pone furiosa porque no siente que está haciendo bien las cosas y no es perfecta, mientras que la persona metal sencillamente hace perfecto, trata de hacer las cosas mejor. Por ejemplo, mi marido dice que yo soy una princesa. Ahora que tengo 41, le digo ya que no soy princesa, sino reina. Una de las cosas que hice fue contratar una ama de llaves, porque la gente de metal no debe hacer mucho trabajo físico. Somos gente más mental. Entonces yo ya no limpio la casa y estoy feliz porque no tengo que limpiar. Y contraté a una mujer que es tierra y me limpia la casa. Yo digo que contraté fue a una esposa. Y lo que pasa es que la señora limpia el polvo, ella hace todo eso y siempre deja las cosas puestas un poco diferentes de como yo las tenía, y yo siempre voy y las enderezo. Entonces ya me siento bien cuando enderezo o veo el cuadro que está un poquito caído.